La continuidad, hubo mucha actividad. Sí, hubo mucha actividad como siempre suele suceder. Vamos al repaso de los temas más importantes del fin de semana deportivo. Y en este caso tenemos que hablar, claro, está de El Ercina, el campeón en Hurlingham, el Polo, que se hace presente, jugó un gran partido El Ercina, goleó a la Dolfina 19-13 en la final del abierto de Polo de Hurlingham. Así el equipo de los hermanos Pieres obtuvo su segundo título grande de la temporada. Allí la coronación sigue en carrera para la obtención de la triple corona. Mientras vemos el festejo de la Argentina, el repaso continúa con el boxeo. El estadounidense Zab Judah se recuperó el sábado de una caída cerca del final y sobrevivió a todo lo que le pudo tirar el argentino Lucas Matiz para ganar una difícil decisión dividida. Judá ahora con Foja 46, aventajaba al argentino por puntos cuando en el décimo asalto este conectó una combinación de golpes que mandó a la lona al otrora indiscutido campeón mundial welter. El argentino también dominó los últimos dos asaltos pero no logró dar el golpe. Allí el triunfo del estadounidense. Más deporte, más en este caso del tenis. El suizo número 2 del mundo Roger Federer se adjudicó el torneo de Basilea. Hizo pesar su localía 6-4, 3-6, 6-1 sobre el serbio Novak Djokovic. Así se tomó revancha de lo que había sucedido en la final de 2009 en este mismo torneo. Allí el festejo de Roger Federer. El cierre de este bloque deportivo que contiene las noticias más importantes de lo sucedido. El fin de semana se va con MotoGP. El español Jorge Lorenzo doblegó al italiano Valentino Rossi en su particular mano a mano para alcanzar su octavo triunfo de la temporada. Qué accidente, ¿no? Y el tercero consecutivo en el Gran Premio de Portugal que se disputó en el circuito de Estoril.